escuela que tiene bajos índices de rendimiento, o sea que está mucho tiempo en insuficiente, la escuela se cierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la escuela? Es producir, 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 porque si no la van a cerrar, ¿no? Entonces, realmente hemos creado el peor de los sistemas para educar en Chile. Esa es mi visión. Yo creo que nosotros tenemos que de verdad cambiar la lógica, la mirada. Nosotros estamos presentando ahora un proyecto, lo vamos a presentar en las próximas semanas, de cambiar el SAC, invertir primero los porcentajes, ¿ya? O sea, que el 60% sean otros indicadores que tengan que ver con lo que realmente le pasa a los niños. Pero ¿hay apoyo político para esta iniciativa? Claro, vamos al mismo ¿Hay apoyo político? Del gobierno no, ¿ya? Pero no quiero decir y quiero ser honesta, porque este gobierno no, ni siquiera participó en la discusión de este proyecto de ley. ¿Ya? Nosotros lo aprobamos, esto es una moción parlamentaria, no tuvimos aporte del Ejecutivo, no tuvimos ningún aporte ni una norma que ellos digan, mira, sí, nosotros queremos aportar esto en este proyecto. Pero además yo quiero ser sincera, porque no es solo este gobierno. A ningún gobierno le ha interesado cambiar nada con respecto a esto. Nosotros cuando discutimos la reforma de educación, también planteamos, por ejemplo, que la subvención no puede ser por niño, ya, por asistencia, sino que tiene que ser financiada por el Estado. No lo obtuvimos, no lo logramos. Porque precisamente para evitar este efecto perverso que finalmente tiene andar captando niños y llenando los cursos para que finalmente un profesor esté a cargo de 45 niños. También intentamos hacer cambios respecto de las pruebas censales, de eliminar las pruebas censales. Tampoco tuvimos apoyo. Tenemos proyectos presentados para eliminar CIMSE y para eliminar notas, ¿no? No tenemos ningún apoyo del Ejecutivo, ¿ya? Son mociones que si las logramos sacar va a ser porque los parlamentarios están de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que hay una negación. Es tan cómodo que los niños sean el problema, ¿no? Y que los medicamentos supuestamente resuelvan el tema, que la educación deja siquiera de pensar en la posibilidad de modificar el sistema. Dos notas al pie. En un país donde tenemos altísimos índices de medicación en torno a temas depresivos y demás, de consumo de ansiolíticos de los más altos de América Latina, y por otro lado, donde las mentes más brillantes de la humanidad justamente han sido seres bastante más disruptivos. Entonces, sí. qué ironía que justamente con cosas como esas que nos pueden dar luces de un sentido común que implicaría no medicar a niños en estas condiciones, haya tenido que transformarse en una ley. Es antieducativo lo que pasa en Chile. O sea, nosotros no tenemos educación, tenemos una antieducación. Y yo creo que el esfuerzo es tomar conciencia de esto. Este proyecto es básicamente un llamado. O sea, primero es como para decir basta, ¿no? Claro. O sea, basta de medicar a los niños, ¿no? Pero además es un llamado a todos los actores del sistema que modifiquemos el sistema. Porque, como tú decías, Eduardo, los profesores están igual de estresados. Claro. Ya las licencias médicas, claro, psiquiátricas entre los profesores altísimas. ¿No? Se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el camino que resta ahora? Ya está listo. O sea, este proyecto ya pasó a tercer trámite, se aprobó en todas las cámaras, se aprobó en todas las comisiones, se aprobó por unanimidad. No hubo nadie que rechazara este proyecto. Por lo menos, yo creo que ahí hay, por lo menos, como decir, hay conciencia, ¿no? O están haciendo la conciencia, y tenemos que ahora modificar el sistema. Y para eso que se requiere mucho más conciencia, ¿no? Este proyecto ya va a ser publicado y va a ser ley, ¿no? Y ahí le toca a la superintendencia actuar, ¿no? La superintendencia es aquella institución que tiene que aplicar las normas, ¿no? Y tendrá que informar a las escuelas, tendrá que decirle a los... porque esto además hay que difundirlo, o sea, porque tú muchas veces sacas norma y... Claro. Se presume conocida, pero bien aparece, gracia. Claro, es como el tema de... Va a aparecer la exigencia, mira, igual en algún colegio. Nosotros estamos trabajando en otro proyecto de ley que no es de educación, o sea, no es la modificación del SAC, no es la eliminación de notas y pruebas censales, es etiquetar los medicamentos psiquiátricos a los niños. Es decir, poner una advertencia de peligrosidad en la caja. ¿Por qué? Porque otra ley que no se cumple, ¿ya? La ley de deberes y derechos de los pacientes, que es que cualquier procedimiento médico te tienen que informar de los efectos adversos. Ningún especialista que receta estos medicamentos le advierte a los padres de los efectos adversos. Ideación suicida, ¿tú crees que un papá aceptaría un medicamento que puede generar adicción, que puede generar ideación suicida?
No, claro. Finalmente no, por eso no te informo.